Para comenzar, el fin de semana se dio a conocer que debido a reparaciones en el pavimento, durante 10 días el tránsito en calle José de la Iglesia permanecerá restringido a media calzada. Por su parte, calle Santiago del Estero se encontrará totalmente cortada entre Hipólito Yrigoyen y José de la Iglesia. Conductores, paciencia por favor. La buena, Acción bajó el precio de sus naftas un 2,6% y en Jujuy la Super pasó de 44,19 a 43,80 pesos. La empresa tomó la decisión de bajar el precio de sus combustibles por el retroceso del dólar y la baja en el precio del barril de petróleo. Ahora se espera que otras empresas imiten el gesto. La mala noticia. Durante la madrugada del sábado hubo un incendio en una vivienda del barrio Imperial, donde se quemaron dos habitaciones y solo hubo daños materiales, ya que no se encontraba ninguna persona en el domicilio. Personal de bomberos de la policía, bomberos voluntarios de Palpalá y Alto Comedero lograron apagar el incendio horas después. Te anticipamos, hoy lunes no hay atención en el PAMI. Es por celebrarse el Día del Trabajador de la Obra Social de los Jubilados. Se celebra el 13, pero el asueto se adelantó para este lunes 12. Desde la obra social informaron a los afiliados que por cualquier urgencia podrán comunicarse al 139 y por consultas al 138, ambos números gratuitos.